Esta es mi cara, sin maquillaje, pequeño amigo aquí y otro aquí. Están aflorando en mis uñas. Bienvenidos familia youtuberil, estoy aquí en proceso de maquillarme porque estoy a punto de grabar un vídeo para el canal, que es el vídeo de mi colección de bolsos. Todavía no tengo muy claro cómo lo voy a hacer y lo tengo que grabar ya. Es que no quiero que se haga muy pesado porque la verdad es que la colección es bastante amplia y no quiero que se haga cansino. El caso, que no sé muy bien cómo hacerlo, quiero que os resulte interesante. Es un vídeo que me habéis pedido un mogollón, así que quiero hacerlo bonito e interesante para vosotros y que os guste. Por cierto, estoy usando la... Aquí estoy grabando. Estoy usando la nueva paleta de Charlotte Tilbury. La semana pasada no grabé vlog y os puedo decir una cosa con total certeza. Y es que creo que fue una de las mejores semanas en cuanto a todo desde que llegué a Dubai. Tuvimos eventos muy interesantes, quedamos con un montón de gente. O sea, fue como una semana muy social, ¿sabéis? Y creo que hubiera sido muy interesante para el canal porque os hubiera podido enseñar muchas más cosas de lo que os enseño en Instagram. Y no grabé, o sea, porque necesitaba un pequeño break. Llevaba más de un mes grabando vlogs y la verdad creo que necesitaba parar, ¿sabéis? Durante una semana. Pero creo que paré en la peor semana que podía parar. Pero bueno, ya está, no se puede hacer nada al respecto. No quedará constancia de todo lo que hicimos esos días. Pero no pasa nada porque esta semana también va a ser muy interesante. Y como os decía, bueno, me estoy preparando para grabar el vídeo. Ghassan y Sasha han ido al fisio a su revisión de los 10 días porque le tocaba justo ahora. Creo que fue en el vídeo anterior cuando lo visteis que tenía la primera cita y ahora nos cogieron cita para 10 días después para hacer un poco el seguimiento. Pero yo creo que le van a decir que está muchísimo mejor porque la verdad es que ha mejorado mucho a nivel postural y la tensión que tenía en el cuello y todo esto. Así que estoy feliz. Hemos estado haciendo los ejercicios que nos recomendó, por supuesto. Y la constancia tiene sus frutos, siempre lo digo. Por cierto, ayer fuimos al pediatra y está súper, súper bien. El gordito está fenomenal. Esto es lo que mide y esto es lo que pesa. Con 3 mesitos exactos. Y nada, la verdad es que... hoy va a ser un día intenso porque tengo que grabar esto ahora por la mañana. Luego tenemos comida con el hermano de Ghassan, evento de Hermes por la tarde y bueno, entre tanto pues tengo que elegir qué me voy a poner, tengo que preparar unas fotos, organizar un vídeo que tenemos pensado publicar en los próximos días y así. Así que muchas cosas y entre medias el bebé, ¿sabéis? Que es lo que al final organizamos todo nuestro día con respecto a él para poder también tener tiempo solamente para Sasha, que estemos centrados solo en él y todo eso. Así que a ver cómo hacemos porque el evento de hoy es a las 7, que es más o menos cuando suele ser la hora de su baño. Es algo que siempre, siempre, siempre hacemos nosotros. Aunque lo dejemos a dormir con su nani, siempre hacemos nosotros el baño y tratamos de al menos darle el biberón antes de irnos. Pero el baño desde luego siempre lo hacemos nosotros, es una cosa que nos encanta. A Ghassan le encanta el momento baño, se lo pasa pipa con Sasha. O sea, es que le encanta. Le encanta muchísimo, está enamorado este hombre de nuestro hijo, completamente enamorado. Bueno, queda por descontado decir, momento de ponerme Botox ya, porque llevo literal un año, más de un año sin ponerme Botox. Y es Botox preventivo, pero es algo que la verdad me gusta mucho hacer para cuidar del tercio superior de la cara. También porque al tener los ojos como los tengo yo, con el párpado muy encima, es algo que me ayuda un poquito a levantar de aquí, ¿sabéis? Y tirar un pelín para que no se me caiga tanto el párpado encima del ojo, me abre un poquito la mirada y siempre es bien. Siempre es bien.
He hecho un pequeño parón en la grabación del vídeo de mi colección de bolsos para darle de comer a este peque rechiño. Y no he podido ir a la comida con mis cuñados porque no me daba tiempo. No me daba tiempo a grabar, enviar el material e irme. Así que han llegado Gassan de vuelta y se ha tenido que ir. Sin mí y sin Sashir, que nos hemos quedado juntos. Dios mío, el pifostio que he montado ahora mismo para grabar el vídeo de los bolsos. Y lo agotada que estoy, o sea, no sabéis, llevo hablando horas. O sea, es insoportable esto, insoportable. O sea, os prometo que estoy agotada. ¿No sabéis lo que me ha cansado el grabar todo esto? Voy a bajar, que están los hermanos de Gastón aquí, vamos a comer algo. Y luego me tengo que preparar para el evento, pero a ver si puedo descansar un poco porque socorro. He venido a trabajar a Cassette antes del evento que tenemos al mediodía. Tenemos una comida comprada. Tengo un look maravilloso para este evento que tengo que fotografiar. Es muy guay, es de la última colección y es espectacular. Muy bonito. Ya lo veréis. Y bueno, estoy mejor que ayer, la verdad. El día de ayer, o sea, al final del día fue tremebundo, pero estoy mejor. Hoy me he levantado, he hecho mi sesión de deporte, estoy trabajando, estoy siendo súper productiva esta mañana. Y nada, voy a estar aquí 2 horas hasta que tenga que volver a casa para cambiarme y prepararme para el evento. Luego haremos las fotos del look y ya. No sé si tenemos una reunión por la tarde. Tengo que ver el calendario, lol. Tengo varios emails por contestar. Uno de ellos es una selección de looks para 2 eventos que va a haber en Dubai muy guays. Y además tenemos que preparar varias cosas porque creo que el viaje del que os hablaba va a ocurrir. Entonces, estoy como un poco con la cabeza así, porque es el primer viaje que haremos juntos, es el primer viaje que haremos con el bebé y es como, uf, ¿sabéis? Es mucho. Pero bueno, tengo mucha emoción. Bueno, aquí está el look, que es este vestido divino con detalles y con la camiseta básica por debajo haciendo capas, así que me lo voy a poner. Camino al evento de Prada. Vamos un poquito tarde porque hay bastante tráfico. Llevo puesto mi outfit, que es ideal. Llevo este bolso también. Los zapatos son el 38, no son el 37, y me quedan un pelín grandes, pero es gestionable, ¿sabéis? O sea, se puede trabajar con ello. Lo que pasa es que de un lado, del derecho, siento como que pegado al tobillo me está haciendo un poco de daño y me he traído con Pit por si acaso la cosa se pone durita. Salir del evento de Prada, que ha sido brutal, la localización, el display, toda la exhibición, y hemos estado comiendo con el equipo global, con el equipo de Milán, que se han desplazado hasta Dubai
para poder participar en todos los eventos que van a ocurrir. Va a haber muchas cosas a lo largo de los próximos dos días, pero nosotros vamos a acudir a una fiesta que hay mañana, si todo va bien, porque nunca se sabe, ya cuando es noche, no sabemos cómo vamos a llegar a la noche, pero es de 10 a 1 de la mañana, así que yo creo que pasaremos una horita una vez que dejemos dormido al pequeñito y vamos a disfrutar de una noche especial con todo el equipo. Y conociendo a Prada, seguro que va a ser una pedazo de fiesta brutal, así que estoy deseando ver qué tienen preparado. Esta exposición era del artista Damien Hirst, y Ghassan de hecho lo conocía porque hace muchas colaboraciones en el mundo de la moda. Es un artista muy popular y la verdad es que todo lo que había creado en ese espacio era brutal, súper especial. Os voy a dejar por aquí la localización por si acaso os interesa ir, porque creo que es una exposición, o sea, es un espacio que está de forma permanente y que Prada también ha adaptado a los eventos de estos días, pero toda la parte de las píldoras, de los esqueletos y todo esto creo que está de momento durante un tiempo. Y nada, la verdad es que mi look era top. Tengo que decir que me está molestando un poco el tema de la falda ahora y los pies los tengo un poco mal, ya llegados a este punto del día. Hemos estado haciendo fotos, grabando con el equipo también al final y bueno, pues ha sido muy interesante, ha sido intensito. Y ahora vamos a volver a casa, creo que vamos a descansar un ratiti y luego vamos a reunirnos con los hermanos de Gas porque uno de ellos se marcha esta noche y tenemos que decirle adiós, Sashito le tiene que decir adiós, así que nada. De hecho, estoy muy contenta porque llego a casa a tiempo para darle la toma de la lechita a mi bebé. Mi rebebito. Pobrecito. ¿Y? Me eché de menos hoy. Yo también. Casi no lo vimos. Casi no lo vimos hoy. Se nos hace muy duro cuando pasan varias horas y no estamos con él, ¿sabéis? O sea, lo echamos muchísimo, muchísimo de menos. Es que no quiero saber cuando va a ser tema de trabajo intensito allá. Cuando voy a tener que viajar o voy a tener que estar en Fashion Week, lo voy a pasar un poco mal. La verdad. Pero bueno. Así es la vida. Así es la vida. Le roi, la reine et son petit prince sont venus chez moi. Y estamos ya de camino al coche porque los vamos a dejar en su hotel y vamos a despedirnos de ellos porque se van, vuelven a Beirut. Hemos hecho muchísimas cosas. Mañana tenemos dos reuniones. Tenemos la fiesta de Prada por la noche que espero poder asistir, pero sinceramente, llegados a este punto de agotamiento que tengo en los últimos dos días, a esta hora del día, no sé si voy a llegar a una fiesta que empieza a las 10 de la noche. O sea, me he convertido en una anciana prematura. Es que siento que ya no puedo con mi vida, ¿sabéis? Cuando llega la noche es como estoy ya cao. Cao, cao, cao. Y nada, ahora vamos a cenar Ghassan y yo. Le está dando el vive a Sashito. Nos hemos despedido del hermano de Gas. Espero que lo veamos muy, muy pronto. Me voy a desmaquillar y voy a ponerme cómoda porque necesito relax. Quiero publicar unas cosas en Instagram. Contestar un par de emails que no pude contestar por la mañana porque no me llegó el tiempo que estuve en cassette. Y luego ya sí que sí, desconectar, que ya son horas. Contaros algo, y es que
Soy probablemente la peor esposa del universo. Y ahora vais a entender por qué. Hoy es el cumpleaños de Gazan. Y os juro que se me olvidó. O sea, no es que se me olvidara durante semanas hasta aquí, no. He estado pensando durante muchísimos días. No sé si os ha pasado esto alguna vez, que piensas mucho en un evento que va a ocurrir importante y que no quieres olvidarte del mismo y quieres preparar algo alrededor de ese evento y piensas mucho en ello justo en las semanas anteriores, pero luego cuando estás justo a 3 días de ese mismo evento y tienes mogollón de cosas en tu día a día, te olvidas. Pues es lo que me ha pasado a mí, pero no soy la única a la que le pasa eso, porque además, o sea, sería la primera vez, ¿sabes? Es que, ¿qué hago ahora? O sea, quiero decir, os explico. Por un lado, yo quería organizarle una fiesta sorpresa, pero entre que me da ansiedad porque no conozco muy bien la ciudad todavía, no sabía dónde hacerlo, yo qué sé, o sea, me estaba dando como ansiedad la preparación y la sorpresa, ¿sabes? Luego quería pues comprarle un regalo, que evidentemente too late, ¿sabes? Porque es que ya no llega a tiempo, nada de lo que... Porque es hoy su cumpleaños, 11 del 11. Entonces, claro, pues así estamos. ¿Qué he hecho esta mañana? Pues he comprado un pastel. Gracioso, voy a deciros. Y espero que llegue a tiempo. Es lo único que os puedo decir. Que soy tan loser que ni siquiera en el delivery, o sea, en la información del envío al final, me ponía cuando me lo enviaban. O sea, imaginaos que llegan 3 días, ¿sabes? Pero cuando hice la compra, es verdad que podía seleccionar qué día querías que te llegara y a qué hora. Y lo puse hoy entre la 1 y las 3. Porque sé que no vamos a estar... probablemente porque tenemos un fitting, que ya os cuento ahora de qué va la cosa, y sabía que no íbamos a estar. O sea, de verdad que creo que quiero llorar de lo mala esposa que soy. Y encima con el niño, o sea, ¿sabéis? No me ha dado tiempo ni a prepararle un vídeo de esos bonitos que hago yo, ni nada. Ay, me he convertido en esa persona que no quería. ¡Socorro! Y mientras tanto... Por favor. Mi revivida. Creo que no estáis preparados para lo que voy a enseñaros ahora mismo. O sea, llevo enamorada de estas botas desde, no sé, junio, más o menos, persiguiéndolas por todas partes, tratando de conseguirlas. Inviable. No quería hacer pre-order porque no sabía cómo me iban a sentar, pero ya llegados a este punto, gracias a las chicas de Thread Styling, que no es publicidad, pero normalmente me consiguen cosas que ya no están disponibles en tienda, las he conseguido junto con otra cosa que os enseño más tarde. ¡Dios mío! Estoy llorando, os lo prometo. ¿Qué? Estoy a meditar ahora mismo. Oye, he visto una compra en Cake Factory y yo... ¿Qué? El problema de tener todos juntos, cariño, es que no hay nada que puedas hacer que no tenga, que no sepa yo. No doy puto crédito. Bueno, mejor una notificación de Cake Factory que de, no sé yo, Chanel. Ha hecho una compra en Chanel para un regalo Homer Simpson. Eso es. O sea, por favor, LOLs. Que ni eso le he podido dar yo a este hombre hoy. Quiero llorar, os lo juro. Oye, en una mierda de cumple, ¿no? ¡Amor! ¡Mi no vida! Importa. Estoy feliz que tenerte contigo, estar vivo y más que nada, estar el mejor regalo del mundo que he podido tener. El es mi pequeño Sashito. Desde luego, vamos, o sea, es the best gift ever in the world. Me lo dice todo el rato, o sea, Gazan, lo mejor que me puede decir para alegrarme el día es gracias por hacerme este regalo tan maravilloso. Y le digo el que me dice, nuestro bebé. Entonces me da como, no sé, lo amo ese momento. El mejor regalo. En otro orden de cosas, y para seguir con el día este pésimo que llevo yo personalmente en un plano interior, ¿vale? Las botas ya. ¿Qué os parece? Saliendo de casa, en el garaje, había... Bueno, hay una alcantarilla y... ¡Hala! Ahí he metido el tacón y ya se ha pelado la piel para arriba. ¿Qué os parece? Esto mismo me pasó con unas sandalias de Bottega Veneta que todavía tengo. Las básicas Camel, preciosas. Y... O sea, tengo
tengo miedo de mirar lo que ha pasado. Estamos yendo a Dubai Mall para hacer un fitting con Moschino porque tenemos un evento en unos días. Gastán, de hecho, también le van a vestir de Moschino. Me hace mucha gracia cuando Gas también tiene su fitting, ¿sabéis? Separado. Hace tiempo que no hacemos un fitting juntos, pero un mogollón. Hemos hecho para Armani, para Dolce, para muchas casas, la verdad. Es divertido cuando lo hacemos juntos. Dios mío de mi vida. No. Voy a probar el cake, ¿vale? Mm. Wow. Siempre elijo las mejores cosas. Está muy rico, ¿eh? ¿No? Y yo no soy nada de pasteles, ¿eh? Ya sabéis que no me suelen gustar, pero... probándome cositas, tengo muchas opciones. Los prints que tienen son la bomba, son súper setenteros, me encantan. Solo os voy a enseñar el print de lo que llevo, pero es que es muy top. Posiblemente acabemos de tener el fitting más divertido de todos los tiempos. No os imagináis las risas con el equipo, o sea, ha sido top, 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 top. Y hemos encontrado unos looks muy guays, especialmente el mío, tengo que deciros. Gas va a ir muy guay, pero yo... O sea, estoy in love con el outfit. Estoy deseando que lo veáis. He venido a Valentino para comprarme unos zapatos que probablemente me vayan a servir para muchos eventos que tengo en las próximas semanas. Así que me los voy a probar. Los famosos con plataforma. Pero el problema es que estos son un poquito grandes para mí. Normalmente soy un 37, pero es demasiado grande. Y creo que tienen la mitad. Tienen un 36,5. A ver qué tal. El cake, y mirad, os dije que era gracioso, no me digáis que no. Yo creo que le va a gustar. Estoy colocando las velitas mientras vas hasta arriba con el pequeño. ¡Feliz cumpleaños, bebé! Gracias, mi amor. Wow, me encanta. ¿Te gusta? Ahora tienes que, pedir un deseo. Y soplar. Es que me pareció divertido, no sabía qué hacer, bebé, la verdad. Me encanta. ¿Te gusta? Es guay, creo que es de chocolate. Bueno, pero este no seguro. Podemos comerlo ahora. No, ahora no. Vamos a comer, después... pero no puedo soplar y no comer. Oh. Es mala suerte, no se le cumplen los deseos. ¿En serio? ¿Quién te dijo esa chorrada? Hay que cortar con el... ¿El cuchillo, al revés? Sí. Bueno. Al revés. Total. Para la buena suerte. Para que se cumplen los deseos. ¡Bravo! Bueno, vamos a compartir este trocito con un poco de Hass Vader. ¡Hass! ¡Hola, hola! Wow. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Lols! Ya. Gracias, mi amor. ¡Mi vida! Oye, tiene buena pinta, ¿eh? No sé cómo sabrá, pero... Gas me ha pedido venir aquí, ¿no? Ya. Y aquí estamos. Quería un poquito de ramen. Hay que pasar. Es como una carrera de obstáculos. Dale, dale.
es mi día de suerte. He recibido este paquete de Prada, creo que sé lo que es. Y no ha llegado a tiempo para mi vídeo de colección de bolsos. De todas formas, perdonad el ruido de fondo, que son las canciones de Sachito, que me encantan en francés. Y también, ojo al dato. Yes. O sea, es que estoy feliz. Feliz, feliz, feliz. Porque soy amante de las UGG boots desde hace muchísimo tiempo. Y esta temporada son la bomba. Estoy deseando ponérmelas ya. Estamos esperando a que el equipo entre en la call. Mientras Gas se fue por la tarde a una reunión que tenía para un tema de trabajo suyo, yo me quedé con el gordito, le di de comer, nos fuimos a dar una vuelta, un paseíto, mientras hablaba con mi madre por teléfono. Y después llegamos a casa y me eché una siestecita con él. Fue maravillosa, la verdad, dormimos súper bien. Y después de la siesta estuvimos esperando a que volviera papi. Y llegó justo a tiempo para darle el biberón de la noche y el bañito que le encanta a Gasán. Siempre el tema del baño le encanta, o sea, le encanta, no quiere perdérselo nunca. Así que, nada, me voy a desmaquillar, estoy reventator. Habíamos pensado en ir al cine por el cumple de Gas, pero es que es el agotamiento real llegados a esta hora del día. Así que esta semana no va a pasar, yo creo. Hemos pedido la cena en este sitio que nos ha encantado, lo hemos descubierto esta semana. Y esto se llama, es una ensalada de falafel que está buenísima, y hemos pedido un sándwich. También que tiene muy buena pinta, así que vamos a comerlo. Me he hecho el full makeup porque voy a grabar unos vídeos para Reels y TikTok. Y además tenemos una reunión a mediodía y luego el fitting para Elisa. Así que decido que igual era buena idea arreglarse un poquito. Bueno, he estado grabando 3 vídeos para Reels y TikTok. Y Alex me dijo que si me pongo una camisa para una cita, voy a parecerme un señor. No una camisa en general, una camisa que tienes que pareces un señor con ella. Y además tengo una cara de cansado. Chicos, no tener hijos. Lo es. Pobrecito mi hijo, que lo amo. Mi vida. Estamos listos para irnos. Vamos a trabajar durante un par de horas antes de nuestra reunión en un café. Y luego vamos a poner rumbo a la primera reunión del día. ¿Me puedes explicar qué te has hecho en cabeza ahora mismo? Eso es por criticar mi aspecto. ¿Qué vas a ir así a la calle? El que pierdes no, eres tú. No, voy a ir así a todas las reuniones de trabajo. Con mi cabeza de huevo. Hola, soy el marido de Ale. Acabó tu reputación profesional. No. Ay, por favor, de verdad. Vivo para momentos como este. Let's. Hola, señor Concentración. Buenos días. ¿Por qué no? Pareces un sociópata. Dos horas, pero ha sido una reunión tan buena. Me encanta cuando tenemos reuniones así, súper positivas, productivas, o sea, no os imagináis, muy guays. Nos vamos directamente al mall para tener el fitting con Elisab, elegir qué me voy a poner.
Me he traído los dos vestidos porque aunque creo que me voy a poner el vestido azul oscuro, también el rosa tiene posibilidades. No quiero descartarlo. Estoy en el mall para hacer el fitting de Elisab. Acabamos de llegar y vamos a reunirnos con Zena, que la adoramos. Y hace meses que no la vemos. La última vez que la vimos fue en la Semana de la Moda de París. Así que siempre es bien hacer una pequeña sesión para ponernos al día. Y sé que se va a enfadar conmigo porque no he traído a Sasha, pero bueno. Llegar a casa y ver esta carita es que te cura todos los males. Mi niña te echa de menos, bebito. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¡Uy! ¡Bravo, bebito! ¡Bravo, rebebito! La bolita más preciosa del universo, un Big Mac precioso. Este es el mejor descubrimiento que hemos hecho. Antes estábamos utilizando la lima normal, pero esto es muchísimo más rápido y además es súper seguro porque se para con el contacto con la piel, o sea, nunca le va a hacer daño, ¿sabéis? O sea, es como súper, súper, súper top. Por cierto, que la marca que hemos escogido es esta. No es sponsorizado, pero en caso de que os interese para vuestros pequeños, lo hemos cogido en Amazon. Y lo bueno es que tiene varias versiones de limas. Ahora mismo estamos en la de 3 a 6, que es la azul, que es la adecuada para él porque la 1 era demasiado flojita. Y como veis, pues va evolucionando conforme va pasando diferentes etapas el bebé. Y tiene esta cajita para meterlo y guardar todas las limas, ¿veis? Muy recomendable, ¿verdad, bebé? Sí. Gassan, el manicurista oficial del pequeño desde el día 1. Bueno, hay un día que intenté utilizar la corta uña. Tuvimos un pequeño disgusto. Pobrecito. Pobrecito. Que sí, hay una amputación. Desde entonces no me atreví. Pienso no, es que es peligroso. Es mejor utilizar la lima. Yo antes del un año o algo así no voy. Antes de que entienda que tiene que quedarse quietecito con la patita. Es eso. ¿Esto nos queda bien? ¿O ya no? A ver. Siempre tengo dudas. Si me queda bien o no. Tengo 300 pijamas aquí, Dios mío. No sabemos si esto ya nos queda muy pequeño. La 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 ni la ni la lu. Yo pienso que esté bien, ¿no? Este sí, aprobado. Este ya no. Bye bye, goodbye. Goodbye. Cada día saco una media de dos cosas que ya no le quedan bien de estos cajones. LOL, para de crecer, por favor, Peter Pan. Peter Pan, por favor, ¿dónde está? Te voy a llevar al país y nunca jamás. ¿Te enteras? Claro, para que pares de crecer y quedes pequeñito. Mi vida, quiero que tu película favorita sea Hook y la veamos juntos. ¿Vale? No acepto algo inferior a esto. Bueno, el pequeño ya está dormido, así que hablo bajito porque está en la habitación de al lado. Mientras mamá está trabajando, probando looks para los próximos días y semanas, porque siento que he vuelto un poco, ¿sabéis?, a tener inspiración y estoy creando looks muy guays para Dubai y para los viajes que tengo, así que espero que os guste. Sándwich de tuna con ensaladita de quinoa, kale, manzana, sweet potato y cositas ricas. Netflix. Y Netflix. Buenos días, Punky Punky. ¡Uy, qué guapo estás! ¡Y mi niño precioso!
Vamos a ir a recoger el pasaporte y volvemos a casa porque a las 6 vienen a maquillarme para el evento de Moschino que tengo esta noche y estoy deseando enseñaros el look que he elegido. Dios mío, qué alivio. Ya tenemos el pasaporte, todo en orden. Qué ilusión, o sea, no os imagináis. Aunque la foto es de susto, el pobre Sasha sale fatal. Yo os dije que es la peor foto de la historia. Es que cuando le tienes que hacer fotos a bebés tan pequeñitos, pobrecito, tenía 2 meses cuando le hicimos la foto. Es un desastre, pero bueno, estamos felices. Ha sido súper rápido, lo hemos cogido y ahora volvemos a casa. Y nada, todo en orden. Estoy aquí con Nagan y básicamente me dice que estas son las pestañas que suele ponerle a todo el mundo en Dubái. Y que son pequeñas. These are what you usually use, no? Yeah. Gosh. She has all this pile. But these are the most natural. Yeah, these, no? Yeah. And with this we can fly. And these, I like these. Yeah, these are cool. Bueno, chicos, listos para el evento de Moschino y nos está pasando una cosa que os vais a reír de nosotros, en plan, ¿cómo puede pasar esto? Pues estamos yendo sin rumbo fijo, porque no sabemos dónde es el evento. O sea, ¿a quién le pasa esto? En serio. El tema es que se suponía que teníamos que recibir una invitación que nunca llegó y tengo a mi agente llamando a todo el mundo en plan, ¿dónde rayos me está pasando esto? Pero por una pista, porque no lo decían, ¿sabes? Era como una cosa sorpresa. Pero se supone que en algún momento lo tenían que desvelar, ¿vale? Pues nunca llegaron a desvelarlo. Al menos a nosotros, lols. El caso es que por algo que escribieron en la nota donde me mandaban la ropa y me regalaban unas gafas, nos hace pensar que puede ser en The Palm, en un hotel, bueno, en una especie como de zona con piscina que hay en uno de los edificios más altos de The Palm. Y creemos que es ahí, entonces hemos puesto rumbo hacia allá, pero claro, no sabemos si es ahí realmente. Yo estoy reventada a niveles que no os imagináis del agotamiento. Tengo hambre. Estoy muerta, os lo prometo. Pero el maquillaje es tan guay. Quería algo como setentero, ¿sabéis? Entonces hemos hecho el ojo así como muy para arriba. El look es súper guay. Ahora os lo enseño bien. Me he traído la luz para poder hacer fotos y un vídeo guay. Os mantengo informados. A ver si vamos en la dirección correcta.
volviendo a casa. Estoy controlando a mi pollito por la camarita. Está durmiendo. Le dejamos dormidito. Y volvemos y sigue dormidito. Y espero que siga dormidito por muchas horas. Wow, el evento, o sea, no me imaginaba que fuera a haber tanta gente. Estaba petado el sitio. Y la música era muy top. Había mucha gente con la colección que llevamos, que es súper psicodelia. Y la verdad es que estuvo guay. Me encontré con algunas colegas que conozco que viven aquí en Dubái. Y la verdad es que ha sido bastante interesante como noche. Pero estamos muy cansados. No os voy a negar. Me gusta cuando cierro el ojo. Podría hablaros así todo el rato para que vierais lo bonito de esta sombra de ojos que va a juego con el vestido. Y probablemente me quede dormida hablando. Pero bueno, creo que este vídeo termina aquí porque sabéis que normalmente hacemos 5 días en los vlogs y hoy es día 5, así que creo que lo voy a terminar aquí. Espero que os haya gustado. Seguiré grabando vlog para la semana que viene, así que nos vemos muy pronto en el canal. Os mando un abrazo muy grande. Os quiero, familia youtuberil. Oye, nadie me ha comentado mi look. Es que no te grabé. Oh my god. ¿No me grabaste? No. Es que le da vergüenza. ¡No! Bueno, os voy a dejar una foto aquí. De los dos. Antes de terminar el vídeo, porque esto se merece una foto. Creo que es la vez en mi vida que veo a Gassan vestido así. Ha sido muy divertido. Era un poco... Es que es Moschino, es así al final. Es eso. Moschino es divertido. Es una casa que tiene alta en color. Es muy guay. Ha sido muy guay. Y ver a Gassan así vestido ha sido un puntazo. Así que nada. Ahora sí que sí. Me despido de vosotros. Hasta la semana que viene con mi sombra maravillosa. Os quiero, familia youtuberil. ¡Muah!